Me das, pues está haciendo un último intento, esperando en Dios pues de que pueda salir favorable para poder viajar a los Estados Unidos. Ahora, si no es así, pues primero Dios, por lo menos estar acá en el partido contra Estados Unidos el 25 de este y poder sacar los puntos, que es lo primordial para nosotros. Sí, es un tema que viene casi el 2002, ¿no? Fue cuando pues yo estaba incrustado en el fútbol, pero en primera división. Y pues por ende, pues yo emigré a Estados Unidos, emigré y por dar un bienestar a mi familia, a mis padres en ese momento, pues yo todavía no estaba casado y pues fue cuando regresé, ¿no? Yo no cometí ningún acto delictivo allá, no, nunca tuve problemas con las autoridades. Y pues cuando vine a sacar la visa, pues yo no declaré que había estado allá. Y pues, bueno, no fui yo, ¿no? Sino que solo firmé el acta donde solo me lo hicieron llegar. De que yo no declaré que había entrado a Estados Unidos. Y pues cuando yo entro a Los Ángeles nuevamente, porque fue mi lugar donde yo estuve mucho tiempo, 5 años aproximadamente, pues fue donde me retuvieron y me dieron un castigo de 5 años, ¿no? Y el castigo pues se vence en agosto, el 30 de agosto del 2017, y pues se puede decir que tengo qué año y mesecitos para poder cumplir la sanción, pero como te digo, esperamos en Dios de que ahorita haga el último intento y que salga favorable hacia mi persona, ¿no? Sí, cuando cometes algún acto sabes que tenés que consecuencias, ¿no? Ponerle buenas o malas las tenés. Yo tengo una sanción, tengo que cumplirla, pero como te vuelvo a repetir, si a mí me dan la oportunidad y la opción de poder por lo menos entrar como un permiso, ¿no? Como una visa, ¿no? Como un permiso a Estados Unidos, pues gracias a Dios, ¿no? Y si no, pues también estoy sabedor de que tengo que cumplir la sanción para poder tener nuevamente mi visa de turista para poder ingresar a Estados Unidos.